Cuba es uno de los sitios más relevantes en cuanto a la biodiversidad en la cuenca del Caribe. Este pedigrí lo acreditan los cientos de especies vegetales y animales que resultan únicos y exclusivos de nuestro archipiélago. La fauna natural cubana, si bien carece de ejemplares de dimensiones enormes o de serpientes venenosas, no deja de ser interesante. Quizás sus colosos mejor conocidos sean los cocodrilos, el manatí y el majá de Santa María. También las aves y los peces conforman otros grupos sobresalientes por su diversidad de formas y hábitos de vida. Sin embargo, el conjunto de animales que reside en predios cubanos también cuenta con grupos y especies que a veces no son muy conocidas o bien ponderadas. En el programa de hoy, queremos invitarlo a reconocer a esos pequeños elementos de la fauna de Cuba. Los más pequeños representantes de la fauna natural cubana pueden localizarse en prácticamente todos los ecosistemas. Lo mismo en los bosques de montaña, las costas, los sistemas agroforestales e incluso en el entorno doméstico. En un primer intento le proponemos irnos en busca de los mamíferos más sobresalientes. En este listado, las jutías ocupan un sitio de privilegio, quizás solo superado por el raro y exclusivo almití. Las jutías son los únicos roedores autóctonos de Cuba. Las investigaciones dan cuenta de su relativa abundancia en los cayos y los bosques de mangle. Allí sus excretas aportan elementos asimilables para otros organismos y contribuyen a la propagación de las semillas de las plantas. Como importante dato histórico, se reconoce que algunas especies de jutías sirvieron como nutritivo alimento a los combatientes cubanos durante las guerras de independencia. De los bosques nos vamos en busca de otro mamífero muy singular. Esta vez procuramos un universo diferente, resguardado del sol, el aire y la lluvia. Las cavernas de origen cársico se cuentan entre los sitios más interesantes de la geografía cubana. En su interior la luz es escasa, pero abunda la vida. Una fauna muy peculiar caracteriza a este hábitat. Aquí, sin dudas, el murciélago resulta el ejemplar más relevante y numeroso. Los estudios aseveran que los murciélagos constituyen el grupo de mamíferos más diverso de toda Cuba, con unas 26 especies exclusivas. Generalmente de hábitos nocturnos, estos mamíferos voladores suelen agruparse en grandes colonias. Los insectos conforman buena parte de la dieta de los murciélagos. Y no es de extrañar porque justamente los insectos son los animales más abundantes en todo el planeta. En el caso de Cuba, algunos estimados consideran que la entomofauna local pudiera alcanzar las 15.000 especies. Acá, la mayor diversidad lo ocupan los escarabajos y las hermosas mariposas cubanas. Los
Los insectos son fundamentales para la vida. Se sabe que juegan un papel decisivo en los procesos de fecundación y polinización de las plantas, así como en las interacciones ecológicas y las cadenas alimentarias. Prácticamente en cualquier sitio de Cuba es muy fácil reconocer su presencia diversa y activa. Quizá la abundancia de insectos sea la causa de la presencia y el desarrollo evolutivo de otros grupos de animales que hacen de la fauna cubana una combinación muy exclusiva. A algunos se les puede encontrar lo mismo camuflados en la hojarasca del suelo que en los entornos acuáticos. Esta capacidad de alternar entre los dos medios hace de los anfibios un grupo zoológico muy interesante y peculiar. También en este acápite la fauna cubana tiene un sello bien distintivo. De hecho, nuestro país es uno de los 10 primeros del mundo con mayor porcentaje de anfibios endémicos. Nuestras ranas y sapos varían en formas y tamaños, pero cada una de estas especies tiene una función biológica que cumplir en su entorno. Los científicos y biólogos aseveran que junto a las mariposas diurnas y las aves del bosque, los anfibios constituyen un indicador de biodiversidad en Cuba. Esto quiere decir que la presencia o ausencia de estos animales en un ecosistema determina su vitalidad y su salud. Al igual que los mamíferos, los reptiles cubanos también han servido como fuente tradicional de alimento. Afortunadamente, las leyes ambientales han puesto bajo su protección no solo a los manatíes y las jutías, sino también a los cocodrilos, las iguanas, las tortugas, majaes y lagartos. La diversidad de los reptiles en Cuba se puede considerar alta. También resulta alto su endemismo. Esa es una de las causas por la que muchas especies se incluyan en las listas rojas debido a estar sometidos a algún tipo de amenaza. Además de las alteraciones drásticas o la eliminación de los ecosistemas naturales, algunas ideas y tradiciones erradas han propiciado el hostigamiento y exterminio de estos inofensivos vertebrados. Por tal motivo, es necesario hacer conciencia respecto a los muchos beneficios ecológicos que estos animales aportan, y sobre todo destacar que ninguno de los reptiles que habitan en Cuba representa un peligro para los seres humanos. No podíamos terminar este rápido inventario de la fauna cubana sin mencionar a un grupo animal muy representativo de nuestro país. Nos referimos a los moluscos. La bibliografía especializada afirma que a pesar de la juventud geológica del archipiélago cubano, la fauna de moluscos de Cuba es una de las más diversas del mundo. Entre las especies terrestres y acuáticas se localizan más de 3.000.
particularmente los caracoles terrestres cubanos, sobresalen por la diversidad de formas y colores que le confieren un elevado grado de endemismo. Todos los naturalistas coinciden en que las polimitas son los caracoles más hermosos de nuestro planeta. Como habrá podido observar en nuestro programa, Cuba atesora entre su fauna verdaderas joyas del reino animal. Conocerlas, identificarlas y protegerlas nos ayudará a sentirnos más orgullosos y comprometidos con el futuro de este maravilloso archipiélago que habitamos y compartimos.